Pues es la ubicación de objetivo de alto valor en coordenadas 040-909. Procedemos en golpe de mano. Sitrep platea en coordenadas 043-899. Un herido de gravedad estabilizado y recuperando conciencia. Solicito extracción en caliente en coordenadas 021-915 por medios acuáticos a las 22:30, hora UTC más 1. Espacio aéreo comprometido. Recibido, repito la tercera parte del mensaje. Solicito extracción, repitiendo tercera parte del mensaje, solicito extracción en caliente, por favor, sin comer, en coordenadas 021-915 por medios acuáticos a las 22:00. Repito, hora 2230, hora UTC más 1, espacio aéreo comprometido. Espacio aéreo comprometido en toda la región. Aeronaves de la fija preparados para despegar. Fin de comunicado. Recibido, colaciono. Para aquí, lo golpe de mano en coordenadas 040-900 para objetivo de alto valor. Un herido recuperándose en platea 043-899. Y extracción planificada para las 22:30 UTC más 1, medios acuáticos en coordenadas 021-915. Colación correcta, Quebec. Recibido. Iniciamos operaciones. Gente, recordad que os dije que población no, que puede haber IEDs por la carretera. Recibido, nuestra culpa, no teníamos a izquierda. Que bien hecho el camino, coño. ¿Pero tú diste, Padrino? ¿Qué te pasa? Nada, concentrado. Al final no has ido a comprar eso, ¿no, Darsa? ¿Hoy domingo o no? No sé, el CI ya está abierto. Podéis atajar a discreción si lo veis más rápido, pero mientras no pasáis por los pueblos me da igual. Atajar. Así que es pirata. Nos quedamos sin recluta. Darsan, mientras viene este hombre con barrera. Copy. Sí, sí. Yo creo que voy a ir con Martínez mientras. De uno, ¿cómo te gusta la guerra? Pues es lo que hay. ¿Te gusta el mambo? Hombre, es que de uno es lo guapo. Es lo chulo. Copa chulo, mi pirú. Vale, ¿y tú cómo vas de médico? O sea,
como no voy a estar ahí, y con mucho cuidado, donde vayan ustedes ahora al pueblo. Y la última vez ahí hubieron explosiones un poco extrañas. Sí. No sé si es que habían IED, minas, no sé, mirad bien dónde pisáis y... ¿Quieres que me meta en pueblo yendo de tirador o...? Nah, nah. Eso no, no creo que te haga falta. Quédate cubriendo desde atrás o donde consideres y... Yo, o sea, iba a venir conmigo, yo te iba a dar libertad, así que... No muy lejos de mí, pero... O barrera, pues más o menos lo mismo, tendrás que ir cubriendo. Sí. Yo no te doy tanta libertad, ¿eh? Aquí te quiero cerquita de mi bonito. Qué tóxico, tío. Muy tóxico. Tú lo sabes. Yo soy la tóxica. Si queréis, pasar por la carretera, porque aquí hay un bosque frondoso. He subido. Pero entrar por el bosque, si no, abordamos por la carretera. Ah, pues no, no había un bosque frondoso. No, no hay bosque en el mapa. Me engañó. Vale, vale, pensé que era un bosque frondoso, pero no, el mapa me engañó. Frondoso, frondoso. Es que yo qué sé, yo todavía esos puntos verdes ahí, pero sí, en árboles. Verdad, verdad. Yo qué sé. Pero no, son los claritos, por lo que ve. Hostia. Joder, hostia. Macho. No hay ni un árbol y vais a lo comer. El único árbol que hay dentro del mapa, ¿sabes? Pues la verdad. Pero que estoy dándole, camadrino, que ya no me lo ha agafado. Joder, macho, dijo. Ya me lo ha agafado. Pero es que no se ven las piedras, tío. Tanto arbusto. Intentando seguir el camino de Martínez y... Nos llegamos súper rápido ahora, comparado con otro día. Hombre, porque estoy conduciendo yo, de espera, claro. Que no. ¿Y quién iba el otro día? El otro día también hicimos una... El otro día iba Gaidren y Martínez. Y Gaidren no iba con el grupo, creo. O sí, no sé. Pero claro, que me ha comprado a mí, que con mi conducción de experto. Chao. Qué arte. Me ofende, padrino. Me ofende, ¿Te ves? Mira cómo me muevo. De Victor 1, Intrago, si quieres que subamos hasta Waypoint 1. Sí, dejamos los vehículos por la zona y ya vamos a pie. Le cogemos, le adelantamos, ¿eh? Cuidado, no vaya a ser que haya algo. Vale, por aquí. Mira que viene a esconder el niño el coche. ¿Qué? Abajo. Abajo, Darson. ¿Nos vamos con el coche y damos un poquito de vuelta? ¿Por no meternos en el...? ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Y qué pasa? La vida es pa' cuatro. La vida es pa' cuatro, tío. Yo si me arrodillo me meto hasta en el culo, tío. O sea, esto es la mierda. Nosotros hemos perdido a uno. Sí, voy, estoy haciendo el camino mientras voy con ustedes. Ha comentado por Discord que le da mucho error y que no lo puede jugar. ¿Quién? En Kaidram. Bueno, pues voy contigo. Vale, a ver, del otro grupo. A ver. Helicóptero de combate aliado en dirección 039, 3800 metros, en el aire. Meterse más adentro, Martínez. Vale, Martínez. Uf, es que vas a ir solos, Somos tres. Vais a ir solos ustedes al pueblo.
Porque claro, avanza uno de dos y yo me pongo como dos. Pero esto voy a echar un vistazo desde aquí arriba, ¿vale? A la zona que tenemos que ir. Vale, vale. A ver, voy a dar mi voto de confianza. Confía. Darsan. Dime. Te vas a encargar de Valdivia, ¿vale? Con barrera. Mucho ojo. Y cualquier cosa, comunica por radio. ¿Valdivia okay. Nosotros dos solo? Copiado. Sí. No es la primera que conocemos solo. Así que echar, usar todo lo que queráis, tener cuidado, no hace falta que entréis a la población, a las casas, no son civiles, simplemente revisar que no hayan enemigos en la zona, ¿vale? Si veis que no hay, pues para afuera. Y si veis algo sospechoso, pues lo comunicáis también. Lo dicho, cuando queráis. Martín, bloque cuerpo, canal... No, si soy yo, capullo. Tenéis un dron también si queréis usar, ¿eh? ¿Qué más? Perdón, vale, nosotros... Bueno, nosotros ya hicimos más o menos un camino. Vamos hasta el complejito que está aquí delante. Espérate que me llaman por Android. 1 y 2, vamos a ir, podéis ir avanzando, ¿vale? Está más la ruta marcada. Voy, me hablan por Android. Venga, pues 1, adelante. Tiene que nos vamos. Vale, Darsan, Narek viene y lo mando con ustedes. Copiado. Buenas. Vale, Narek. Hola. Con si tienes el Android con los compañeros de rojo ahí. Ok. Ya. Padrino, ¿limpiamos edificaciones o directamente a la zona? No, 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 al complejo. O sea, mirar por las ventanas, puertas y demás, pero no entráis. Venga, Martínez, pues vámonos. Sí, no, parece que está... Hostia, Seneca, la mochila, por Dios, ¿no podía ponerte una más verde? Es que, no, para que me entren los lanzacohetes, es esta que está la más grande. No es por el, no es por el color, es por el tamaño, ¿vale? Es otra cosa. Tamaño importa aquí, ¿no? Sí, sí, hostia, así voy petado. Pero bueno. ¿Pero cuántos llevas? Llevo dos. Vale, otra cosa, recordar los drones. En principio, revisar Android, que el Android se ve cuando es aliado y cuando no. Si no hay nada en nuestra zona, abatid. Copiado de 3. Seguido de 2. Bueno, lo único... ¿Esto lleva en antiaéreo? ¿El otro, los otros binomios llevan antiaéreo o no? No, 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 no. Entonces... Pues lo he dicho que no, no se expongan. Era un pueblo, la última vez no había nada. O sea, lo más gordo es donde estuvimos nosotros, que vimos un par de tangos. Y luego el Whisky 3, donde vamos a ir todos juntos. ¿De binomio 3, permiso para utilizar el drone? Adelante. Juliet de Delta. Adelante. Solicitamos permiso para desplegar drone. 500 metros máximo. Recibido, 500 metros. Vale, me comunica Juliet de que el drone a una altura máxima de 500 metros.
Copiado. Veo un civil sospechoso trajeado en 260 grados de mi posición, en el complejo, en la entrada, por la carretera. Recibido de dos. Uno. En principio puede ser el mismo civil que vimos el día de reconocimiento. Correcto, puede vivir por la zona, pero aún así, cuidado. Somos el Traper, espérate, lo informo yo. Padrino, perdona, no tenemos tabletas para utilizar el dron, por lo cual vamos a intentar spotear lo que sea y si vemos que nos falta algo, nos acercamos un poquito. Recibido. Rostro, lanza a Nierre hacia el complejo a ver qué ves. Venga, nos paramos aquí la roca esta y lanzamos desde aquí. ¿Me escuchas, padrino? Sí, dime. En principio, el complejo no veo presencia militar. Por lo menos en exterior, ¿eh? Vale. Torres limpias, azoteas limpias, veo en la grúa el civil del traje. Y por exterior, dentro del civil del traje y por exterior, por nuestra cara, veo un civil también, como un empleado. Pero presencia militar no veo, ¿vale? Vale. Pues... He visto el trajeado y un civil, como un trabajador que está por aquí por fuera. Vale, perfecto. Pues continuamos. Retiro la cámara. Vale, conmigo. Ahí. Ahí. Tres,
avanzar por ahí. Ahí. ¿Pero yo? No, no, a ellos. ¿Por qué? A la esquina. Ustedes por ahí y nosotros por aquí. Lo he intentado. Al complejo pueden entrar en los edificios. Limpio. Avanza. Civil. Sin visual. Se ha girado a la derecha. Pero era civil. Copy. En el barracón delante hay una puerta abierta. Uf. Limpiamos aquí. Limpiamos desde aquí. Vale. Abro. Ahí. ¡Hostia! ¿Qué ¡me cago en la puta! Ahí. Ah, bueno, esa no. Esa es el exterior, creo. Era exterior, ¿no? No. Era una habitación. Ah, vale. Oh, limpia. Uf, echame una mano aquí de ir yo o mantén. Aparentemente limpio, aparentemente. Vale, nada, seguimos. Copy. Esta, la siguiente, el limpio.
Civiles. Listo. Así que no, tenemos aquí una especie de empresario o presidente, un VIP. Hablamos con él. Interrogamos. Interrogarle, a ver qué os dice. No me entiende. Tampoco me entiende. Hostia, susto me pegó. Puertas abiertas en todos lados, mucho ojo. Sí, pero no veo nada. La última vez habían tangos aquí, ¿no? Sí. ¿Quieres limpiar este edificio? No, vamos a hacer una visual por fuera, la ventana. Se acerca una persona por el exterior. Un civil. Vamos a pasar al otro sector. Bajamos. Rupi. ¿Habéis interrogado al civil de aquí, padrino? Afirmo, no nos entienden. Parece que hablan otro idioma. ¿Y esto? Hostia. Abro. No podemos hablar con el padrino. No nos entiende. Supongo que es la misma nosotros, situación. Nosotros igual. Que te jodan, dice. Pues continuamos. Hostia. Pero espérate. ¿Qué? ¿Eh? Hay un texto, En la ciudad parece desértica, no vemos nada. Será todo graffiti, no vemos nada. Hostia. Oiga, caballero. Por favor. Vale. Adelante. Te odiamos, te odiamos. Bueno. ¡Eh, un civil! Ah, vale, la azotea, un civil. ¿Qué habéis limpiado aquí, padrino? De esta zona. Vale, esos dos edificios no, pero intuimos de que no hay nada. Vemos poco movimiento, solo civil. Si queréis a limpiarlo, adelante. Pero no creo que no hay nada. Padrino, sí. Vemos un mensaje en el suelo. Te odiamos. Sí, nosotros igual. Que te jodan y te odiamos. No son... Tenemos un civil en este edificio arriba, Vamos a subir a interrogarlo, así podemos. Adelante. Uy. Vemos un cura montado una bici en la zona. Nada sospechoso por ahora. Vale, si en el pueblo veis que no hay nada enemigo, podéis pasar al siguiente punto y esperar en el rally point. Ok. Puede ser que se han replegado hacia un punto estratégico. Sí, ¿no? Es que yo juraría que aquí sacamos Intel de Tango. Por lo menos una patrulla, os recuerdo. A lo mejor al detectar no se han replegado a un punto estratégico o se han pirado. Tiene pinta. Vamos a hallar una visual rápida por aquí, en medio, y a ver qué... Coño. Eso está puto civil. Por aquí no se puede. Salimos por la puerta esta y nada, vamos por allá. Adelante. Viene el tejado de los civiles. Al suelo.
cubrirse. Gracias. Tiene vale, parece. Enfadado. Parece que el complejo está limpio y volvemos. Vamos a reagrupar con. En el punto rally point. Pues Pedro, nosotros nos quedan 30 segundos aproximadamente. Cuando terminéis rostro, uniros. Nos vamos, estos civiles no hablan este idioma. Caminar. Caminar. Vale, yo creo recordar, y estoy hablando con Martínez, de que aquí en reconocimiento vimos patrullas de tangos en este complejo. Debe ser que se habrán reagrupado en otro punto. Al detectarnos, supongo que se habrán ido todos a algún lado, no lo sé. Debe ser que este punto no es importante para ellos. Procedo de dos. Perdona, Darsan, ¿puedes mandar a... O sea, ¿podéis ir dos a por los vehículos y acercarlos? Vale, nos acercamos entonces al Willipon. Nos acercamos a por los vehículos, parece que no. Sí, porfa. Y los esperamos en Willipon 2. Copiado. Vamos los tres juntos. Adelante. Quebec de Neptuno. Neptuno aquí, Quebec, adelante. Solicitamos autorización para limpiar los edificios civiles del complejo del monasterio católico. Aguarde.
Neptuno, está autorizado. Recibido, gracias. Demasiado tranquilo veo esto. Sí. Y el otro día que nos dieron por saco, no sé. Vale, vamos a esperar a los compañeros en este edificio. Ok. Si queréis subir arriba a echar una visual, adelante. A ver, estamos... Ah, bueno, vamos a subir todos, que de arriba se tiene que ver el complejo donde vamos a ir. Era por aquí. Darsan, os esperamos en el edificio de obras, en la planta de arriba. Un movimiento. Nos quedamos en la planta de abajo vuestra, padrino. Vale, informo, se ve columna de humo en Sureco, 135 grados. Dos columnas de humo. Quebec de Neptuno. Firmo, dos visual. Neptuno, aquí Quebec, adelante. Contamos alto número de islas en el material de la en el material del enemigo. Tengan precaución al sobrevolar Neptuno. Recibido. Alto número de islas en la posición de Neptuno. Vale, contacto. En 160 grados, dos hombres en la puerta. Afirmo, veo también francotiradores en la torre en 160 grados. No ha visto, no está mirando. Al suelo. ¿Qué torre? ¿Repite? 160 en lo alto de la edificación, 340 metros de mi posición. Francotirador, en lo alto de la azotea, es como una mini fábrica que hay en 160. Recibido, visto, nos está mirando con los prismáticos, atentos, nos han visto. Vale, Darsan, súbete aquí y prepárate. No descartéis que estén pidiendo refuerzos, hay que actuar rápido. Los demás bajamos y nos preparamos. Déjenme de distancia. Me he bajado, no puedo mirarlo, lo siento. Queda. Vehículo civil. Audio de vehículo. El que pueda que le diga distancia del tirador. Lassan, búscame aquí, estoy a la derecha del todo. Vente aquí, a este ángulo. Quebec, ¿de kilo? 300 metros. 300 metros, 300 metros. Vale. Es más de 300 metros. Quebec, ¿de kilo? Kilo adelante. Aborto extracción. Hemos abatido a un hostil HVT. Vamos a proceder a hacerle fotos al HVT y vamos a sabotear una base militar también cercana. Estoy viendo a dos infantes recibido kilo. Ligeros en abortamos. 157. Está en la planta baja, junto a unos vehículos en ruinas. Venga, los demás, reagruparos que nos movemos. Darsan, prepárate. Mi orden, abre fuego. Copiado. ¿Interrogo en vehículo? No, a pie, está aquí al lado. Fimo, la fábrica esa está defendida, ¿eh? Ahí hay presencia militar, bastante, ¿eh? Darsan, ¿puedes quedarte solo o te dejo a alguien? Puedo quedarme solo perfectamente, no te preocupes. Nos movemos. Nos vamos moviendo los demás. Estás bajando.
Cualquier cosa extraña, Darsan, comunica. Darsan, a la izquierda, en la fábrica, a la izquierda abajo, donde hay dos vehículos destruidos, había dos tangos, ¿vale? Copiado. Sacarma. Adentro, estamos cubiertos, uno, estamos cubiertos. Abre fuego. Está disparando, abatido. Vale, buenísima. Me ha abierto fuego a mí. Vale, ¿tienes visual de más tangos? Por el momento no. Seguimos. A la izquierda de ese edificio, junto a unos vehículos en ruinas con mucho rostro y dos tiendas. A ras de suelo, la planta de abajo, a ras de suelo, fuera a la izquierda. Sin visual. Tienes que ponerte para poder verlo donde están los ladrillos de tu izquierda, desde ese ángulo, desde los ladrillos. Tienes libertad para moverte, Darson. No descuides tu espalda, que estás solo. Vale, he visto ¿alto? Dos tangos más. Por el momento no están más tipos. Recibido. Si consideras reagruparte con nosotros, adelante. Lo hago después de ahora mismo. Aprovechar y beber agua. Sí. Vale. Dos pasa a su sitio. Vale, vamos a ir por los... Lo adelanta. Vamos a ir por los árboles, ¿vale? Cubriéndonos poco a poco hasta llegar al edificio más cercano de 098. Vale, contacto en ventana de edificio 090. No nos ha visto. No va a ver cuánto se gire, acaba de ir. Para mantener, a ver si tenemos visual de alguno más y hacemos disparo sincronizado. Voy restando hacia la... Bueno, vale. No, tranqui. Vale, no tengo visual de nada más. Vale, creo que podemos acercarnos sin que nos vea. Desconozco más enemigos. Padrino, lo que podemos hacer, lo tengo en mira y vais avanzando. Si se alerta, lo supo. Venga, pues seguimos avanzando nosotros. Nos acercamos cuerpo a tierra. Se levanta de pronto una niebla, ¿no? Vale, la quito. Sí. Eso no lo quería. No, es que no. Es el mapa que está mal, eso no debería pasar. Está un putito guay. Continuamos.
Yankee de Neptuno. Continúen ustedes, que me llaman por radio. Okay. Adelante, Neptuno. Charlie ha batido lo que podría ser un HVT en monasterio. He subido foto a operaciones y lo de inteligencia. Te interrogo, ¿en la torre? ¿A lo alto? El cielo, en el campanario del monasterio. Vaya, pues... No, y no... Uf. Disparo el primero. Pero el de la punta arriba, ¿verdad? Sí, sí, en la... Charlie, en radio, por favor. O sea, mensajes cortos, hacer el favor, chicos. Bueno, pues nada. Tiene foto en operaciones de inteligencia. Yo desde aquí no veo nada más, padre, no. Tengo en visual los dos tangos vistos y... Si se alertan, te digo. Nick, te he bajado. Venga, vamos a entrar porque si no. Padrino está ahí. Chupe. Dale, pégate. Pégate a Martín. Nick, ¿me oyes? Pégate a Martín. Nick. ¿Por dónde quiere entrar los tropos? Aquí a la derecha. Nick. Estaba allá. Te rogo, ¿habéis tocado muro? Venga, está tú por ahí, nosotros vamos a saltar aquí. Nick. Puedo romper la valla, si queréis. No, se puede. Lo he intentado y no. Ah, sí. Venga, alertados, alertados. Alertados, venga, hay que entrar ya, ¿eh? Adelante, entrad, sigo por radio. Nick. ¿Estás moviendo el canal? Sí, sí, te estoy moviendo yo para hablar. Ah, vale, no vale, me he enterado. Vamos a simular una cosa, porque eso era muy importante, la verdad. Ok, dime. Vamos a simular como que tenía documentación en su cuerpo o que lo habéis interrogado, como quieras hacerlo, me da igual. Y tienes que pasar... Mike se agrupa. No, dime tú, padrino, perdona, es que me está nadando por... Ya, tranqui. Tienes que pasar un código, ¿vale? Es que lo que dice el tío era, a ver si me acuerdo, que en el cuartel... Al sur de San Antonio, que era el punto interrogante de Enigma que tú habías puesto, creo que era el Enigma. Ajá. La contraseña de la puerta es 7777. 77, vale. Perfecto, ok, pues lo retransmito a Quebec. Vale, te subo. Gracias, padrino. Vale, perdona, ya estoy. Informad. ¿Tangos abatidos? Alberto, cogí yo el mapa del tío y encontré aquí algo. Te lo comento en cuanto suba el vehículo. Está abierta, Charlie. Narek se ha revolpado con Martínez. Recupera a Vin. Yo verde. Los dos tangos de la puerta abatidos. Buen trabajo. Narek, te quedas con él, ¿vale? Con Barrera. ¿Por dónde van ellos, que no me enteré? Están bordeando por atrás al complejo. Vale. Vamos por aquí. Lo hacemos por fuera, padrino. ¡Hostia! Vale, perdón. Fuego liado. Perdona, se fue yo. Culpa mía. Me asusté. Vale, ahora. No os he dado, ¿verdad? ¿O sí? Afirmativo. La rosa flequillo. Bueno, mirad el lado bueno. Sigo con mi puntería bien. Abrimos puerta. Investigura. Hostia.
Vale. ¿Abro? Sí, te abro, te abro. Vaya. Siempre me confundo cuando se abre. Limpio. He visto un movimiento dentro de... el edificio. Soy vosotros, soy vosotros. Bueno, estamos adentro también, tengáis cuidado, a ver si me voy a hacer for 2. Abajo de lo que veo. Ok, ok. Limpia, limpia arriba. Quebec de Neptuno. Neptuno, adelante. Hemos encontrado una nota escrita por un enemigo que dice... ¿Listo para recibir? Es afirmo, listo a copiar. Base de San Antonio, contraseña 7777. Aliado, recibido, base aliado. San Antonio 7777. ¿Tienen posibilidad de saber o tener idea dónde puede estar esta base? Me quiere sonar que es la que teníamos con algo misterioso al sur de San Antonio. ¿Utilizar los vehículos, Patrino? ¿Repite mensaje? Estoy por radio. Recibido, ¿cuál es su posición? ¿Vas a utilizar los vehículos? La del Sí, Charlie. Afirmo. ¿Los puedes... Sí, correcto. Bueno, se puede venir y coger operaciones a alguien que... Eso está en área de operaciones Júpiter. Posición en geográfica, por favor. Vale, complejo limpio, parece. Buen trabajo. Charlie se encuentra en el monasterio, el monasterio católico. Falta edificios. ¿Listo para recibir coordenadas? Sí, afirmo. Sí, faltan los edificios. 061, break 999. Estamos ocupando dos. Seguí limpiando porque es que me habla por radio y no me entero. Seguimos entonces dos por aquí, ¿vale? Estoy, Lufras, que estoy hablando por Quebec. ¿Neptuno tiene posibilidad de acercarse a echar un ojo a esta zona de San Antonio? Está a 7 kilómetros de nuestro... más de 10 kilómetros de nuestro área de operaciones. Bien, recibido. Break. Aquí Quebec para toda la malla. Necesito saber quién es la unidad más cercana a la zona de San Antonio. Quebec de Alfa, informo que Alfa es la unidad más cercana. Recibido, Alfa. ¿Cuál es su estatus? Estamos a punto de atacar la base que tenemos en mente y después de eso podemos ir a revisar. Recibido, avísenme cuando estén disponibles. Para que no puedo remolcar el vehículo, los dos vehículos. Ah, de lujo, pues adelante, te esperamos por aquí. Vale, ya estoy, perdona. ¿Limpio todo esto? Limpio, padrino. Vale, buen trabajo. Vamos a esperarle en la principal. Veinte segundos. Alfa Quebec. Adelante. Apunte la siguiente clave. No estoy listo a copiar. 7777. Base San Antonio. Base del sur de San Antonio, ¿no? Vale. No sé qué significa, pero es una clave. Parece que es una clave. Recibido. Vale, si está Whisky 4, creo que podemos ir en los vehículos. ¿Dónde está delante? ¿Dónde está? No, coño. Me pego. Que no quiere. Nos está costando, ¿eh? Nos está costando, ¿eh? Estamos ya mayores. Mira, ya no puedo. Ah, no me deja, viejo. Y ahora. Uf. Instrucción del martes, subirnos en vehículo. Qué cabrón. Vale, cuidado, esta hora, ¿eh? Yo siempre tengo cuidado. Vale, uno, vaya echando visual, no vaya muy rápido porque puede haber tiradores observando. Yo para vaya por aquí incluso, ¿eh? A ver, alto.
Alto, 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 alto. Escondeos en un cualquier edificio. Ya tengo visual de tiradores. ¿Cómo maneo, niño? ¿Cómo repegamos? Hombre. ¿Cómo maneo? Así, sí. Abajo. Apagando motores, abajo, abajo. Nos recupamos. Rostro, ¿desde aquí llega un HDR hasta allí? Llegar, no, pero puedo echar un vistazo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Yo veo un tirador en principio. Sí, sí, es el que vi en la torre. ¿Cuántos HDR tiene? Tengo tres y hay más en los vehículos. Vale, pues lanza uno. Hay dos en cada coche. Lanza uno y los demás. Tirador 117. Voy a marcar. Voy a quitar el whisky 5 porque ya. A ver. Está complicado. Venga, a ver. Revisión de supervivencia, chico. Comida. Ahí estamos. Venga, voy a lanzar. Fuego. Vale, hasta whisky 8, ya luego miramos. Vale, bueno, no. No dudes. No, es que iba a decir 3. Bueno, venga, sí, 3, ir avanzando. Que no me gusta mandar al médico nunca, ¿ves? No, no, coño, un médico no, cabrón. Vale, veo claro, por eso. Que vimos prácticamente. Y uno soy yo y tengo que esperar lo que me diga el rostro. ¿Me escuchas, padrino? Sí, dime ahora, perdón. Veo dos helicópteros de reposo, el vehículo artillado que vimos, veo tiradores, las torres y tal. Sí. Y ya la cámara ya no va a ver si se viene para acá. Vale, vehículo artillado, ¿verdad? Veo también el... Veo dos vehículos artillados, uno parece que era antiaéreo, ¿vale? Antiaéreo y el otro es ligero. No, veo dos artillados y otro vehículo más. Te lo voy a marcar ahora mismo en el mapa, ¿vale? Perfecto. A ver, ¿son blindados? Sí, no voy a verlos bien. Vale. Pero, ¿vale? Vamos a ver. Vale, me vale con blindado, me vale. Seneca, atento a eso, ¿eh? Ok. Vale, pues, Rozo, cuando acabes, regrupar. Blindado. Nos movemos. Segundo, ya estoy marcándolo. Ahí está. Vale. Hay que ir con cuidado hasta el siguiente edificio. Está adelante. Padrino, ¿me vas a utilizar de spotter o quieres que entre en campo? No, yo creo que con lo de rostro ya tenemos bastante información. Copiado. Ahora hay más cerca, podemos tirar otra para ser más preciso y marcar más cosas. Correcto. Y tú, Darsan, desde que estés por aquí y ya tengas visual de los tiradores, pues empezar a dar caña. Vale, esperamos aquí a dos. Bro, te puedes echar un vistazo aquí arriba, en el tejado. Salto. Ya, pero no me atrevo.
Visto. Rostro, cuando llegues a Whiskey 4, lanza otro dron. Verifícame de que no haya civiles en la zona. Ok, recibido. Voy a preguntar. Juliet de Delta. Delta adelante. ¿Disponibilidad de ataque aéreo? Bueno, más bien con... Mantenga. Voy a lanzar, ¿vale? Aquí sí, ya lo sé, tío. Lanzo, ¿vale? Lanza. 10 afirmo. Recibido. Me paso a Reaper 1, ¿lo correcto? Conectando. Desafirmo, Reaper 1. Vale. No abréis casa. Va a ser a tomar por culo, tío. Recibe un tirador. Sí. Marca en el mapa si quiere, Narek. Coge distancia con ángulo y ya está, marcado. 375 metros, 088. Creo que está marcado en el mapa, mira lo comparo a ver. Sí, está marcado. No hay civiles, ¿verdad, Rostro? No, veo lo mismo que vi antes, vale. Lo que veo ahora. Vale, espérate un segundo. Hay un mortero también, ¿vale? Hay dos morteros, ¿vale? Dos morteros, así los puedo marcar, ¿vale? Voy a pasar a radio... La torre. Venga. Dos morteros. Reaper 1, aquí Delta. Creo que están por aquí. ¿Helicóptero, coño? Sí, solicito bombardeo en las siguientes coordenadas. Apunte. Ultra, llévalo tú, anda. ¿Listo para copiar? Vale. Coordenadas. Es RAI. 1, 7, 2, Yankee, 9, 1, 4. Es una base militar. Base militar en coordenada 172, break 914. ¿Tiene una descripción más detallada del objetivo a batir? No, pero le puedo comunicar de que hay un antiaéreo, creo que es un Su-21, y hay helicópteros, morteros y blindados. Recibo morteros, blindados y helicóptero, mantenga. Vale, estoy pidiendo un
un ataque aéreo con una 10, creo, así que vamos a ver los fuegos artificiales. Indio, aquí Reaper, Juliet. ¡Jo! Adelante, premio. Es que hay mucha mierda ahí dentro, ¿eh? Sí, hay muchísimo. Le informo, ya me he listo para copiar C-Rep. Avisa para grabarlo para el niño. Listo. Le informo el objetivo. En la zona objetivo no se encuentra ningún equipo JTAC, solamente encuentra Delta, así que toda la información que tengo. Mete una panorámica guapa ahí. Posible amenaza Manpad, si helicóptero, posiblemente alguna aeronave en la zona. Ya me listo para copiar game plan. Están comunicando. ¿Listo para copiar game plan? Control de tipo 3, bombs on target. No. Siempre se quejan de que no tienen nada que hacer. Utilizar a discreción, tienen un time on target de 10 minutos. Ya me listo para copiar 9 líneas. Listo para copiar 9 líneas. Desde Pepe Fariña procedan hacia el objetivo. Mantengo un segundo. Lo tienen en rumbo 2, 3, 4, 3 clics. Elevación 50 metros. Objetivo, coordenado de objetivo en 1, 7, 2, break 9, 1, 4. Marcación usarán medios propios. Tipo de objetivo, una base militar, abatan todo lo que haya, todo lo enemigo que haya en la zona. Localización de aliados, desconozco. Ingres, tras el ataque, procedan por derecha hacia BP Fariña. Es como un caramelillo. Sí, necesito de nuevo esas coordenadas. Objetivo, una base militar que se encuentra en coordenadas 1, 7, 2, break 9, 1, 4. Gracias, tío. Recibido, altitud de elevación 50 metros en 1, 7, 2, 9, 1, 4. Procedemos al ataque. Vale. Población correcta, continúan con el ataque. Ripple, corrección, Delta está en la zona y serán sus observadores. Recibido. Vale, necesito que nos coloquemos para echar una visual de... Delta de Ripple, Julia. Adelante, Ripper. Tengo un indio en entrada a la zona de ataque, están ustedes como observadores. Les dejo el indio 10 minutos. Recibido, me quedo en frecuencia. Gracias. Todas las comunicaciones por este canal. Recibido, gracias, Juliet. Vale, nos han pedido que nos hagamos dos observadores. Vale, tenemos 10 minutos para usar el juguete del aire, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a colocarnos dirección... Vale, norte, 20 grados. Vamos a ir a los edificios de aquí, que están en una granja, creo. Y creo que tenemos mejor visual de ahí. Recibido de 2. Recibido de 3. Venga, vámonos. ¿Dejamos los vehículos muy lejos, Seneca, o están aquí al lado? Están ahí. Están cerquita, ¿eh? Vale, a los almacenes esos de ahí. Creo que no nos ven de aquí, ¿o sí? Bueno, retrocede un poco por si acaso. Se ve un tirador en la torre. Sí. Rostro, interrogo, ¿cuántos drones tienes encima? Me queda uno encima. Recibido. En el coche había más, si hay tiempo podía formar coche.
No, es simplemente para verificar lo que destruye Juliet. Porque depende de lo que destruya, entramos o no. Ok, ok. Porque el otro vehículo, ¿dónde lo dejamos? A la fábrica, ¿verdad? La, el edificio en obras. Están a 400 metros, ¿eh? No, lo dejamos en Whisky 3, creo. Vale. Tarzan, mira a ver si puedes cruzar la carretera y buscar una zona donde no te vean a pie de colina o algo, a ver si tienes mejor visual, para que hagas de spotter de... y verifiques lo que se ha destruido o lo que no. Y con cuidado, ¿eh? Delta de ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Me copia? Adelante, Reaper 1. Interrogo, ¿me puede indicar en qué zona de la base aproximadamente se encuentra la tripulación? Cuenta con 5 minutos. Sí, afirmo, aguante. Vale, informo de que se encuentra en la parte norte de la base. ¿Te puede dar alguna referencia visual? No tenemos visual desde nuestra posición. Le puedo decir coordenadas más precisas. Rifle en el aire. Interrogo, ¿le digo coordenadas más precisas? Negativo. En el aire. Hostia, qué rápido, ¿no? No me he enterado que han llegado. ¿Tenemos algún tango a tiro por no más dejado, Adri, no me has dejado ni uno, Adri, no. Hostia. Repite de rostro. Si tenemos algún tango a tiro y a distancia, y si podemos abatir. Martín, ¿me escuchas? Sí, dale si queréis. Estoy viendo el esto por tu mira. ¿Cómo? Dalo. ¿Tarzan? Y tercera persona y te veo el cogote. Mirando. Vale. Y veo solo tu mira. Y veo el juego por tu mira. Rollo así, mira. Sí, lo he entendido, creo. Vale, no soy capaz de distinguirlo, pero el vehículo artillado destruido. Uno, ¿verdad? Uno de ellos, afirmo. De momento tengo visual de uno de ellos. Rostro, cuando puedas, lanza un dron en el área, en la base. Ve confirmando lo que está destruido y lo que queda. Venga, lanza. Parece que es mi arma, tú. ¿Cómo? Yo la veo en negra, no veo nada a través de la mira, desde fuera. Sí, claro, el interior tal, pero yo he visto el interior blanco. Si tú te pones tu mira, la ves negra, claro. Pero que yo vale, solo se ha destruido la cara norte. En principio se ha destruido el antiaéreo y un vehículo artillado. Falta los dos helicópteros y un helicóptero y un vehículo artillado más. Recibido, buen trabajo. Estaba mirando tu mira porque repito, estaba en el solo suelo. Cara norte, antiaéreo y un vehículo y faltan los dos helicópteros y otro vehículo. Sí, yo creo que lo que han hecho es dar prioridad al antiaéreo para acercarse. Actualizo el mapa, ¿vale?
¿Vamos por los vehículos de mientras, padrino? Se está acercando él. Venga, Kinga. Perfecto. ¿Se está acercando quién? John, llévate a Norik. Madre, vente conmigo. Ahí viene. Es que si no... Número 3. Narek no puede llevar un vehículo. ¿Por qué no? No me he enseñado todavía. Vaya cruza para que vaya yo. Joder. Helicóptero abatido. Este es del apunto, Martínez. Buenísima. Los dos helicópteros están destruidos. Qué bonito. Delta, me copia. Blindado. Adelante. No puedo asegurar que esté bien. En principio ya solo queda infantería suelta dentro de la no hay ningún tipo de vehículo. Recibido, buen trabajo, muchas gracias. Nos retiramos, chicos. Pierdo visión de la cámara, no tengo más. Recibido, abandono frecuencia, gracias. De nada, estamos en la misma frecuencia en caso de que necesite. Vale, señores, preparaos que nos toca. Darsa, interrogo, ¿tiene visual de ahí de lo que está dentro? De poquito, la verdad. Tendría que subir mucho más. Vale, no te preocupes. Si quieres, acércate y nos metemos. Voy a subir un poquito más y hago de spotter también. ¿Crees que de ahí arriba tiene buena visual? Subiendo un poquito, sí. Donde estuvimos el otro día, creo que sí. Vale, venga. El blindado que quedaba, no sé si se ha quedado semidestruido, ¿vale? No estoy seguro. Uh-huh. Bueno, ya vamos a hacer en cada caso. De todas maneras, según me han dicho, está todo destruido. Pero bueno, por si acaso. He actualizado más o menos el mapa, ¿vale? Los morteros no los he visto, no sé si estará o no. Pero más o menos. Vale. Más o menos he actualizado el mapa con lo que sí puedo asegurar, ¿vale? Lo demás no. Vale. Vamos a esperar a que se acerquen los compañeros. Bueno, si quieres dos, puede ir avanzando a las casas de... ¿Interrogo dónde dejamos los vehículos? 111, eco. En donde estamos nosotros, detrás de la pared, de la granja. Vale, padrino, te informo. Si tengo mucho más visual desde aquí. Veo que tengo a mitad de carretera, tirador arriba del tejado. Tengo también dentro de la edificación. Recibido. Ahora te marco todo en mapa. Podéis avanzar dos, mientras, si queréis. Oye, no sé si coges alguna granada más y mirar. Ah, vale, vale, perdón. Sí, dale. Recoger lo que queráis ahora de los vehículos y nos movemos. Bien el vehículo. El tema vehículo que yo. ¿Necesitas algo, Martínez? Solo uno ligero. No, voy perfecto yo. Nos movemos. Nos vamos adelantando nosotros. Vale, Darsa, nosotros nos vamos adelantando y ve cubriéndonos desde arriba. ¿Lanzo una granada más y arriba, Dino, o no? Dale, a ver si ves algo más de cerca, en la entrada principal, que vale, es donde vehículo, vamos a entrar. Vehículo blindado en medio de la carretera, marco en el mapa. Vale, está en pie, ¿no? ¿Repite? Está en pie, está verde el vehículo. Afirmo. Recibido, Seneca, atento. Los tiradores, Darsan, todo tuyos. Todo lo que estén en los tejados y alturas, todo tuyo. Vamos avanzando con uno. Seneca, te marco el blindado en verde. Oído. De Alfa, ¿me reciben? Los morteros siguen vivos, padrino. Son tres morteros, no dos, ¿vale? Y están vivos.
Recibido, Darsen, ¿los tienes a tiro? De todas maneras creo que están muy cerca, ¿eh? El rango mínimo es más amplio que esto. No, no podrían dispararnos, creo. Interrogo, Quebec de Alfa, ¿me recibe? Alfa, adelante. Le informo que hemos terminado nuestro primer objetivo y estamos yendo de camino a la base del sur de San Antonio. Recibido, Alfa. Diríjanse a San Antonio. Recuerde el código que le he pasado. Sí, es afirmativo. Cambio corto. Están autorizados a usar todo tipo de fuerza letal. Tomen esa base e informe. Uno del mortero. Corto. ¿Repite? Dalsan, el blindado que has marcado tú lo quito. Está destruido, ¿vale? En negativo, lo estoy viendo verde, ¿eh? No tiene ruedas. Fíjate bien, está sin ruedas. Vale, vale, es posible, sí. Bueno, pero puede dispararnos, ¿no? Lo que me preocupa es que dispare, no que camine. Está semidestruido. No ha reventado, pero está destruido. Recibido. Vale, prioridad también los tiradores, Darsan, que veo uno en un edificio. ¿Empieza a disparar? Sí, sí, a las alturas dale todo tuyo. Y cuidado, te van a responder seguro. Vale, estamos aquí ya. ¿Quién falta? Vale, dos. No sé, seguimos avanzando nosotros. Cuidado con el tirador que está ahí enfrente. ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Dónde coño ha venido? Ah, batido. Vale, bueno, ni lo había visto, tío. ¿Estáis bien? Afirmo. Yo puedo verlo así. Exacto, por aquí atrás. Tengo aquí un tirador Seneca. Vale, el tirador de aquí ya no nos ve. ¡Alto! Tengo tirador. Listo. Buena. ¿Permiso para batir tirador? Si Darsan no lo abate, sí, lo que diga Darsan. Saltamos a la pared. Yo estoy abatiendo lo que veo. Así que dale. Dale, de barrera. Dos, cuando pueda, incorpórese. Estamos entrando al complejo. Joder. Listo. Tiro uno. ¿Delante, Martínez? ¿Cómo? Me huele de delante, ¿no? Sí. ¿O es Darsan? Es Darsan, yo creo, ¿eh? Sí, otro. Me suena. Pasamos dos a la izquierda. Tiro otro. Tres a la izquierda. Espera, espera, espera. Tiro otro. Otro. Ah, primo, se está cebando. Vale, creo que ya podéis saltar al otro lado. No veo. No veo nada más. Salto. Vale, cuidado con las ventanas y demás, que están muchos dentro. Uno ha abatido. Vale. Entro por la derecha. Cuidado izquierda. Dos, pásese por la izquierda, ¿vale? Y limpie la zona de la... Okay. Esa, toda esa zona. Vale, uno de los morteros fuera. Buenísima. Tirador fuera. Vale, si quiere dos, vaya, tres, vaya con ellos. Vamos con ellos, ¿vale? Vale. Cuidado el edificio que tenía al este. Veo un no tengo visual de los ventanas. ¿Dónde ha sido?
Creo que rostro caído, tengo rostro caído. ¿Te tenéis al médico con ustedes? Si necesitas apoyo, avisad. A la izquierda, ventana... Joder. Vale. Creo que están inconscientes, ¿eh? No lo sé. Chupi. En ventana de abajo y de arriba, al lado de la puerta. De la derecha, las primeras a la derecha, en esas dos ventanas había un tango. Te lo dejo para ti, que estoy cubriendo justamente el sur. Vale, visto. De derecha, por si mira, ¿ves? Se ha levantado. Ahora sí, abatido. Sigo avanzando. Detrás de ti. Vamos a esperar a dos, pues si no. No voy a hacer que nos pillen por la espalda. Darsan. Verte. Tengo un visual nada más, ¿eh? Recibido. Si consideras bajar, baja. Vale, voy a mirar cámara Android, ¿vale? Ok. Ah, Darshan, creo. Vale, sigo cámara. Tengo mortero batido. Buenísima. ¿Cómo está el rostro? Poco a poco. Te ruego, ¿habéis recibido el correo? Sí, pero no es para nosotros. Alfa de Quebec me... Quebec de Alfa me recibe. Sí, adelante. Vale, informo que ya hemos llegado al sitio y encontramos una información. Interrogo si se la ¿cómo va rostro? Sí, se ha firmado, adelante. Rostro compulso, dice, un portátil, un correo, trae todo el dinero a la base de Sonson. Recibido, Alfa Guardia. Vale, me informo. El mortero de la derecha del todo no soy capaz de batirle. Me tapa la palabra del mortero. No te preocupes, nos encargamos. Estamos a la espera de que se recupere el compañero para seguir. Ya dos tengo piso. Tenemos ya vivo.
Alfa, he copiado la información. Break, break, Neptuno, aquí, ¿qué me recibe? Tenemos aquí quejándose. Neptuno, aquí, Quebec. Adelante, Quebec. Neptuno, ¿cuál es su distancia a la población de Sonson? Requiero coordenadas. Dígame. Requiero coordenadas de la población. Está al sur whisky del mapa. Sur. 7 kilómetros y varios ríos y fuera de nuestro área de operaciones. Recibido, recibido. Nada, olvide la información, corto. Recibido. ¿Todo bien por ahí? Afirmo. Rostro en pie. Interrogo, ¿base limpia? Negativo, estamos esperando. ¿Continuamos por la izquierda entonces? Sí, sí, es que esos barracones están sucios. Me he cargado algunos que están en la ventana, pero no puedo seguir avanzando. ¿Amarillo esa situación? ¿Verde? ¿Has dicho amarillo, verdad? ¿Cómo? No, ¿has dicho amarillo? No, escucho. Sí, pregunto por amarillo. Vale, están avanzando los compañeros. Vamos nosotros por la derecha, Rostro. Ok, ahora estamos en el pasillo, cuidado. Hay una abrida del pasillo, a la escénica. Hostia. Vale, ¿avanzamos? Sí. Me cubre de frente, ¿verdad? Sí. Tengo aquí escénica caída en la habitación, cerra la puerta, Tenemos un problema, padrino. ¿Qué pasó? Solucionado. No podemos entrar en los barracones. ¿Necesitas apoyo? Nare caído. Hostia, de la escopetita se está hinchando. A través de las paredes, sí, sí. Tranquilos. ¿Es por bug? ¿Lo soluciono? Sí, el tío está disparando con una escopeta detrás de la pared. A ver. Tengo aquí a Sérica caído sin pulso, estoy haciendo RCP. ¿Por bug también o...? No lo sé. A través de las paredes no, lo estoy viendo y es bueno. Vale, perdón. Vale. ¿Explosión? Han tirado una bomba, Se ha escuchado una aeronave y la han bombardeado, Puede ser un dron. Ha sido mortero, creo. Patrino de delante nuestra a 154. ¿Sí? Vamos a por él. Creemos que ha sido el mortero. Vamos a ir a por él. Me parece muy raro, pero vamos a por él. Escuchado que ha salido. Se ha escuchado una explosión del delante y luego la de los chicos. Es que justo estaba. Ha quedado abatido. No sé si hay un tercero. ¿Barrera? A Cédica sin pulso, ¿Barrera? Médico. Aquí, bien. Vale. Tratando a Narek. Vamos a poner el meterle... Vale, seguido, vamos a poner mortero. Intenta pararle a Seneca las cosas. Le meto sangre a este y voy contigo. Vale, ya tiene pulso, venga. Está estabilizado. Ya. Retrocede. No sé de dónde coño me están dando.
está en pie, aunque está amarillo, ¿vale? Vale. Voy para allá. Tío. Vale, mi son buena. Me salté esta puerta, cuidado. Abro, cuidado. Vale, sí. Cuidado, abro, cubre. Vale, entro. Vale, voy para abajo, padrino. Yo estoy a pepillo. Bueno, que le den por culo, luego limpio. Vamos a mover el mortero primero. Más prioritario. Veo un cañón de mortero. Vale. Pues hay que matar al tango. Localiza y mata. Abatido pero inconsciente. Afirmo un mortero, ¿eh? ¿Abatido los dos? Lo confirmo. He abatido pero inconsciente. No aseguro su muerte. Mi vino mío tiene problema. Visto. Y no lo veo. Saltar. Es una locura ahora mismo. Bueno, pero si no está colocado, me vale. Bueno, no pueden disparar. Vamos a asegurar. Vamos a limpiar esta casa. Ok, de detrás de ti. Pues ha sido eso 100%. Vale, si quieres limpiar tú esta, y limpio la otra. La que no limpie. Ok, copy. Tenecar verde. 2, 13, 1, 2. Recibido, continúa limpiando. Ya que no tiene binomio. Vale, veo por aquí o por la ventana. Mantén un segundo, padrino. A 60 metros desde el norte. Esto confirmo la baja del mortero. Vale. Abro puerta en medio. Cuidado, pasillo, abro. Visto. Aliado saliendo. Estoy limpiando solamente la de la izquierda. Sí. Las otras están limpias. Limpiando la izquierda, la que queda. Te espero escalera. Listo. Primer hangar limpio. Me han disparado a mí. Continuamos al siguiente. ¿De dónde, tío? Buena pregunta, la oferta. Fue cuando te asomaste aquí, creo. Sí. Fue desde ahí. ¿Pero de dónde, macho? Patrinos, tengo la calle de norte a sur. Recibido. ¿Veis algo por ahí? Vale, abatido. Bueno. Estaba en el tejado. Abajo. Lo sigo. Aliado saliendo por carretera principal. Lo veo. Adelante.
Hangar 2, limpio. Tipsy, barracón 2, limpio. Recuerdo, este edificio. Hostias. Y siempre me pasa lo mismo, me como todas las puertas que hay. Limpio, miro tejado. A mirar este de aquí, a ver. No veo nada. Visto un helicóptero, es aliado. ¿Dónde? Y si nada más en... el rumbo 114. Es aliado. Visto. Parece la 10, suena como la 10. Vale, pues seguimos limpiando. Copy. Audio de aeronave, puede ser. Limpio. Vehículo. Dron. No sé. ¿Cómo es el próximo? Vehículo, vehículo. Civil el vehículo. Negativo visual, ahora pasa de largo. Ignoramos, seguimos monitoreando. Vamos, Martínez. Dos, acaba. Se encarga de su sector de limpiar. Dos y tres. El receptor está limpio. Falta de ustedes. Volvemos a la entrada. Esto me ha dado el Tarzan, tío. Claro, que como no hay nadie en este sector, supuestamente, digo, ¿dónde va ese? Entonces todo está limpio. Lo único que falta es los hangares, todo aquí. Sí, hay dos edificios más al fondo que se los hemos dejado a ustedes, la esquina, que es vuestro sector. La torre, ¿no? De control, ¿no? Sí, la torre y el que está detrás, que es un barracón. Toda esa parte pegada al muro de ustedes. Vale, pues... voy a llevar una visual a ver cómo van los demás equipos. Y a ver, mientras... Pues nada. Al suelo, dardo, dardo. Desde mi posición se ve. ¿Sí? Pero bueno, a ver, soy... eso lo puedo abatir yo. Joder, cómo suena la 10, tío. Es un helicóptero, en verdad. ¿Sí? Coño. Está aquí. Sí, yo también. El disparo de la ametralladora pensé que era la 10, pero no.
te rogo. Flash. Joder, cómo suena la flash. No, pero no lance usted que tenéis que entrar. Lanzo yo. No, lanzo, venga. Putas tonto. Cuidado. Ahora sí, vamos, eso vamos. Eso sí, una flash. Batido. La polla de bug. Qué bueno. Ya voy a echar de arma. Recargo. Barrera, vamos. Perdón, tío. No estoy viendo nada de esto. Vamos a enfocar y vas de médico, ten cuidado. Uno de estos tendré que. ¿Viste? ¿Yo, Fla? ¿Al pasillo? ¿Va? No. En el pasillo limpio. Hostia, Padrino, la civilización de... Uh-huh. ¿Cómo se llama? La de Valdivia, la que hemos ido a Barrera yo y... ¿Sí? ¿Y Narek se llama? Sí. Ella viene ya. Los tres, tío. ¿Cómo qué? Con gestos. No hemos comunicado de bien, tío. ¿Sí? He flipado hasta yo. Hostia, qué bueno no verlo. Estoy por acá. Ah, perfecto. Ya realmente estamos acabando. Estamos esperando que limpien los compañeros su sector. Toma la cabeza porque... Y ya estaría. Y volver a base lo veo algo... complicado, creo. Podéis acercarme con los coches si quieres. Bueno, podemos apoyar alguno de los coches que no han terminado. ¿Qué ves? ¿Qué ves aquí, Kilo? Kilo, adelante. Informamos de que la casa de las coordenadas el RAI 040 Yankee 909 ha sido limpia y despejada. Hemos recogido documentación. Informamos también que en el complejo de RAI 44906 las dos torres y un helicóptero han sido derribados, han sido destruidos. Hemos cogido documentación, hemos sacado fotos, informes de estos puntos. Recibido. Ya nos mandaron el informe. Break. Salimos para el punto de extracción, dado las coordenadas anteriormente. Recibido, corto. ¿Cómo vais? Último edificio. Última casa limpia. Recibido, reagrupaos.
Espera, espera. Ahora sí. Pues nuestra parte está terminada. Nice. Ni tan mal. No, la verdad que no, está chula. Está bastante bien, sí. ¿Quién está disparando? Ah, ¿ya está aquí, Nare? Sí. ¿Está concentrado en el CQB? ¿Aquí hemos jugado? Sí, vamos a hacer el debrief aquí porque ya nuestra parte ha acabado. Antes de... A ver, vamos a hablar un poquito. Vale. Supongo que... No creo que necesiten ayuda en el tema, ¿eh? Están prácticamente terminando. Voy a comunicar a Yuli de dos maneras. De beber agua. De aprovechar. Ay. Tío, ¿te puedes creer que no veía el tango de ahí arriba, tío? Bueno, te pago Yuli es de Delta. Estás ciego, igualmente. Lo juro. Un puto árbol. Es un complot de los árboles. Juliette Delta. Y después un huequito perfecto para ver la cabeza de uno de los morteros, tío. Ahí. Pega la mocha. Vale, bueno. Yo no, dos. Vale. ¿Qué tal? Comentar. Bien. Muy bien. Bien. Bastante bien. El tema de las aproximaciones en zonas tan despejadas y tal es el... y de día pues... ¿Las qué, perdón? ¿Las aproximaciones? Las aproximaciones de día y tan despejado todo y tal. Uf. Siendo, porque era la IA, pero siendo a lo mejor PvP no se habían dado, ¿eh? A lo mejor, digo yo. Ya, no. Y... Audio de vehículo, sí. Cuidado, poner a cubierto. ¿Qué es eso, tío? ¿Una moto? ¡Hostia! Se me ha escapado la... Se me ha escapado todo. Padrino está gatillo rápido, ¿eh? ¡Hostia! ¿Te imaginas que le hubiera dado? Vamos, me voy aquí como campeón. Pero si asoma... Se ha quedado hacia mí. Voy a ver qué era, ya por curiosidad, a ver qué coño era eso. Pero si ha asomado a la esquina y ha puesto pom, 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 pom. No ha parado de reventar, tío. Pues mira, era enemigo. ¡Hala! Mierda. En una moto enemiga, la que se encargue Yuli, que va para allá. Claro, habrá que fiarse de la Zeus. Ahora vieron. Pero no le he dado. Que. Hostia, pero esa moto no sé dónde viene, tío. O sea, por la cara viene. No sé. Bueno. Yo lo que he visto bastante bien. Ha estado muy, muy, muy bien. El ataque aquí aéreo ha estado. Yo creo que nos ha salvado el culo porque yo no me veía capaz de limpiar esto. Como lo que teníamos, la verdad. Había un antiaéreo, dos o tres vehículos creo que eran. El mortero. Mi duda es lo del mortero. La explosión de ahora del edificio. Martínez dice que fue el mortero, pero sí, lo escuchó. Cierto, yo como sí. No lo escuché. Puede ser. O sea, pero claro. Yo vi cómo sonaba como un disparo desde allí. Vi el humo. Uh-huh. Y a los 20-30 segundos cayó encima justo. Es que juraría que el mortero. Claro, yo juraría que el mortero tiene un rango mínimo para abrir fuego. O sea, sí, lo porque... que me ha extrañado. Es lo que me ha extrañado. Es lo que está recuerdo yo de ver los morteros. Y claro, o sea, prácticamente disparó casi encima suya, porque está aquí al lado. Sí. Pero bueno, muy raro, no sé. Pero bueno, yo ni me lo esperaba, la verdad. Ha estado bien. Buena cura ahí de los médicos, que ha estado a tope. Y poco más que decir, yo es que vamos, 10 de 10. En principio nuestra parte estaba finiquitada. Ya comunicar de comunicaciones externas a importantes. Si abrís el mapa, ¿vale? No sé si os acordáis, que creo que es una parte que hicieron... Bueno, yo no porque no pude, pero ustedes creo que la hicieron. La parte de donde está el interrogante, en el mapa, al norte. Esa base militar creo que la hicieron ustedes. La llevó Python. No sé si os acordáis. No sé.
Yo tampoco lo sé. ¿Al norte? ¿Dónde está el interrogante negro? Sí, me la veo, pero no, no sé. Que es la misma base donde hicimos una instrucción de sigilo nocturna hace poco. Sí, vale, eso sí me acuerdo. Vale, pues. Sí, sí. Pues esa base creo recordar que la hicieron ustedes en esta campaña también. Que la llevó Python. Sí, 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 sí. Que vinieron desde... Usaron el río, creo, ustedes o algo así, me da. Sí, que pusieron varios por aquí, otros bordearon. Sí, sí, sí. Sí, me suena, me suena. Las cámaras, ¿no? Sí, exactamente. Adelante, Arturo. Las cámaras. Sí, no, las cámaras. Como objetivo final de aeródromo está el 90% de ser cumplido. Aquí. Vale, pues... Recibido. En la parte 2 de Charlie, ¿vale? Que está en el otro sector de... Encontró... A ver dónde estaba. Bueno, encontró en este donde está mi marcando aquí mi dedo. Al eco. Al whisky. Neptuno, estimada para finalización. Hay un monasterio que por lo visto encontró información. Vale, un tío que tenía un código. Recibido. Procedan. Y decía de que al sur de San Antonio. Procedan. Autorizados a proceder. Había una base militar, veis. Que era esta, el interrogante. Y había un código que era para abrir una puerta, que es lo que encontraron ustedes. No sé si se acuerdan, había una puerta bloqueada. Que no se podía acceder. Sí. Vale, pues el código era 777. Y viva arriba. Bueno, 447. Y había un ordenador que decía. ¿Qué era? Era un correo. Que lo hackearon y ponía un correo de enviar todo el dinero al. A Son Son. Que no sé. Está al. Un. Surwhisky. Nos encontramos en el punto de extracción. Ahí. Recibido Kilo. Así que bueno, ese es el sector del GOE 9 de Kilo y no. No sé. ¿El Kilo repita? Pero bueno, ya estaba sincronizado la comunicación tanto de Charlie, recibido, que estaba en otro sector, la nuestra que fue ya Alfa a verificar lo de la puerta, la abrieron y demás. Y ahora pues faltaría la parte de Kilo, a ver que, si le ha llegado la comunicación, que desconozco. Y poco más, es solo desde fuera. Así de interés. Así que. Bueno, el Kilo también encontró un HVT que se lo han. O sea, lo han matado, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver qué me comentan. Y. Esperemos que no sea el pecado de la droga, porque si no, está jodida la cosa. Y. Así y, me va a y poco más. Y voy a mirar a ver lo que queda con los. Con los compañeros. Nada, Alfa prácticamente acabado. Y Julie, bueno, le quedan 4 cosillas por ahí sueltas. Así que nada, al principio ya estaría. Y si todo ha salido bien, creo que esta es la última misión en este mapa, en esta región. Y a ver cómo la información obtenida de todos los grupos, a ver qué conseguimos y a ver cuál es el siguiente destino. Okay. Así que nada, si no tenéis nada que comentar, dame un segundo que pido a informar a Kevin para irnos y os podéis ir ya. Un segundo. Julien de Delta. No, por Julien nada. Kevin de Delta. Delta, adelante. Vale, informo de que nuestro operativo ha sido finalizado con éxito y pido permiso para hacer debrief y descansar. Sí, adelante, se han notado. A menos que soliciten apoyo tanto Alfa como Julien. No, no, nada, no hay problema. Recibido, pues corto. ¿Quebec de Alfa? Vale, nos han dado permiso Alpha. Para descansar. Y Alfa lo mismo, ya terminamos el operativo. Permiso para vale, Alfa está pidiendo también. Están autorizados. Gracias. Alfa también ha acabado. Vale, pues nada, chicos. Chicos. ¿No tenéis nada que comentar? No. Vale, bueno, pues. El capitán tiene buena puntería.